Vamos a comenzar el video abriendo una caja gratis. Y comenzamos mal porque no sé modular. Pero empezamos muy mal porque me da un voucher. Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy videito de K-Drop. Tenemos un poco más de $1000 y quiero considerar una skincita con el nuevo modo de entrar con un porcentaje a la batalla. Recordad que si querés depositar tenés el enlace en la descripción. Haciéndolo de ese link tenés un 10% de bonus y aparte participás de los siguientes sorteos. Antes de montar los sorteos, recordá que entrando en kiondrop.com, registrándote en la página y desde Ustcode, aplicando el código Asylum, tenés los mismos beneficios. No, increíble cómo están volando estos dos sorteos. Primer sorteo, 261 personas ya, finaliza en 19 días. Lo único que tienen que hacer para participar de este sorteo es depositar $3 o más con el código Asylum. Es solamente un requisito, no se les va a descontar el dinero de su saldo. Aprendan en participar y listo, ya son una de estas 260 personas que puede ganarse cualquiera de estas 3 skins. Y el segundo sorteo ya está casi por llegar al 50% de capacidad. Lo mismo, $3 o más con el código Asylum, apretan en participar y listo. Recordemos que tenemos la nueva función para abrir las cajas gratis, así que lo vamos a hacer. Por más que estas cajas sean un poco mierda, las voy a abrir igual. Por ejemplo, ahí rápido, ni siquiera quiero perder el tiempo. Primera me da $1.50 y la segunda, que es la de nivel 60, me da $3. Bueno, $4.50 gratis por día significa que son más de $120, $130 por mes. O sea que estaba muy bien. Voy a entrar con una batalla de $500, pero obviamente por porcentaje, no quiero gastar tanto dinero. Voy a entrar con el 30%, o sea que una batalla de $500, pero no quiero hacer uno contra uno. Pero bueno, si el destino quiso que haga uno contra uno, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no hago batallas uno contra uno, sinceramente para mí no vale la pena. Pero, quizás el destino el día de hoy quiso que yo haga esta batalla uno contra uno para ganar y irme súper contento y llevarme todas las skins del bot Groby. Espero que sea así, por favor. Bueno, acá son bastante similares. 6 contra... ¡Ah, pero me la dio Factory New, nene! ¡Así sí! Y esta vale un poquito, yo me acuerdo. ¡$42! ¡Sí, nene! Che, qué bien que envejeció esta skin. Antes no valía tanto. Esta vale, se ve bien encima. $108, no. Bueno, a ver, me pasaron por $16. Va, me pasó por $16. No es tanto, porque con esta, por ejemplo, que sale 56, ya lo paso, ¿entendés? Entonces no me preocupo a largo plazo si sé que en solo una skin lo puedo pasar. Se ve un poquito mejor la de él que la mía, en la realidad, me pasó por $9. Le gano por 25, quedan 3 aperturas, por favor. Esto no me gusta. 6 contra 16, sí me gusta, le gané por 9. Así que sí me gusta, era mentira que no me gustaba. Últimas 2 aperturas. Ah, y esta me da un poco de miedo. 29 contra 8, diferencia de menos de $20, por favor. Señoras y señores, primera batalla del día, batalla que jugamos en un 30% de $162, que nos llevamos 136, perdimos dinero. Me dirán, Asylum, ¿perdiste por el porcentaje? Claramente no perdí por eso, si hubiese jugado un 100% hubiese perdido igual. Lo que perdí fue que no fue 2 versus 2 y no había tantos ítems. Voy a jugar esta a un 50%, $210, me gusta. Me gusta 7 Serpent a un 50%. Es como que jugamos una batalla piola, pero jugamos por la mitad de la ganancia. $210 de apertura, a ver. Y comenzamos ultra mal, menos mal que jugué por el 50%. Porque dar vuelta a esto, creo que es imposible. Literal le acaba de pagar un puto por 10. O sea, no sé si se puede dar vuelta a esto. Voy a ponerle todas mis energías. Mirá, hay energías. Muchas energías. Para que me dé un puto cuchillo de 1000. Nada, yo pienso que una cadena de mierda de $1 le pueda dar energías a Keiro para que me dé un cuchillo. Y eso no sucede. Eso no pasa. No, pagame algo, por favor. La anterior, literal, me mataste. Me hiciste mierda. Bueno, me parece que esta batalla ni con el 50, ni con el 1000, ni con nada ganamos. A no ser que... nada. Vamos en una batalla piola con el 22%. $264 me gasté. Pero no deja de ser una batalla muy piola. Si no me equivoco, es una batalla de $1200. Así que bueno, comenzamos más o menos. O sea, ni bien ni mal, porque no le pago ninguno. Piensen que la apertura de dúo son $240. O sea que por apertura, por lo menos, tendría que dar eso para que se rente la apertura. Pero hasta ahora no sucedió en ningún momento. Sí, a ellos le sucedió acá. Plim, casi, ni siquiera igual. Che, vengo muy mal. Bueno, vengo tan mal, por 4 estoy perdiendo. No sé por qué tan solo por 4. Ahora sí, se me fueron. Pim, 123.66. Estoy 100 abajo, literal. Quedan 5 cajas, la mitad. Hermosa, nene, esta apertura sí me gusta. 210 más 200 son 400.
Entonces, hay titanes como de 6 cepados. Y un Talon también es bienvenido. Un Talon de 500. Digo, vente para acá, tío. Que yo lo acepto, ese Talon. Y dos cuchillitos también son bienvenidos. Podrías darme un cuchillo igual de $1,000, ¿no? Así recupero un poco de todo el dinero que perdí. Federico, a esta sí. Siendo sinceros, a esta le podríamos entrar con un poquito más de porcentaje. Me cagué porque era una batalla muy cara. Si no la llegábamos a ganar, literal. Guarda. Si no la llegábamos a ganar, literal, creo que perdía todo mi dinero. Pero lo gané. Y encima gané lindo. Lo gané y encima gané lindo. Batalla de 264. Que me llevo $450. Un rico por dos, hice. O sea, si lo hubiese jugado en All-In, casi hubiese llevado $1,000+ de profit. Lástima que no hubiese podido jugarla. Pues salía 1200 y yo tenía 700. Pero bueno, lo importante es que ganamos. Voy a jugar esta batalla al 50%. $295. 5 cajas tan solo. Me dejó un poquitito por si me quería hacer alguna locura al final con un bajo porcentaje o lo que sea. Puse modo underdog o modo loco. Díganle como quieran. Porque ya me pagó en la última, me pagó un par. Así que siento que esta podría darles un poco de dinero a ellos. Espero que sea así. Espero que le dé una, no sé, cualquier cosa que yo me pueda re contento. Como esto, sí, esto está bien. 200, 200, bueno, no sé qué tan contento me puedo poner, la verdad. O sea, nos pagó lo mismo. Estas son bastante similares todas. 48, 48, 110, 22. No son similares, voy perdiendo. Última apertura, pierdo por $20. Y perdí porque ese cuchillo vale. ¡Ay! Por nada encima, $50. Entro con el 17%. Una sola caja, caja Butterfly, literal, me da un puto Butterfly y me voy a poner muy contento. Me lo tiene que dar amigo a mi compañero, nada más. No, y se lo da a ellos encima. ¿Por qué no puse modo underdog ahora? Pelotudazo de mierda. Encima me hubiese llevado algo lindo, 1400. Dividido 700 por el 17%, me hubiese llevado unos $140. No hubiese sido tan locura igual. Las skins de mierda hay que agarrarlas, sacan el upgrade. Modo rápido, 1x2. Y te haces solo una skin buena. Y en vez de retirarte todas las skins de mierda, te retirás una medio decente. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, like, suscríbanse, dejen un comentario. Recuerden que tienen el link en la descripción para depositar en la página. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Adiós. No buscan la